Bueno, ahora vamos a hablar de otra familia de antibióticos que son del grupo de las rifamicinas. Son bactericidas de pequeño espectro y sirven tanto para tratar gérmenes intra como extracelulares. La rifampicina es obviamente el derivado que lo representa. Como espectro tiene todas las micobacterias, pero también es útil contra cocos y bacilos gram-positivos, algunas pseudomonas, Klebsiella. Tiene un efecto concentración dependiente y efecto postantibiótico. ¿Qué es el efecto postantibiótico? El efecto postantibiótico es la persistencia de la acción terapéutica de un antibiótico, es decir, de la actividad inhibitoria, más allá de la caída de sus concentraciones séricas. ¿Y eso qué significa? Significa más que nada que es un antibiótico que se acumula a nivel intracelular, por lo general. No es el único que tiene efecto postantibiótico, por ejemplo, los macrólidos también lo tienen, hay otros antibióticos que lo tienen, pero bueno, en este caso ocurre. El mecanismo de acción es la inhibición de la RNA polimerasa. Y en cuanto a la farmacocinética, tenemos una biodisponibilidad oral bastante importante dentro de todo, un metabolismo inducible. ¿Qué quiere decir? Que es un fármaco que induce su propio metabolismo. Tiene un gran volumen de distribución, pasa todos los fluidos. De hecho, hay que tener precaución porque puede generar color naranja de la orina y también puede manchar los lentes de contacto con color naranja. Es por eso que el paciente tiene que estar advertido. Se metaboliza a nivel hepático con dos metabolitos activos. Se va a excretar por vía biliar. Y la rifampicina cumple un circuito enterohepático. La vida media es de 2 a 5 horas, pero después de que pasan varios días y se induce el metabolismo, puede reducirse a 1 o 3 horas. Los efectos adversos tenemos hepatotoxicidad, 10 a 15% es importante, aumento de transaminasas, y en uno de cada 30.000 casos puede haber una necrosis hepática severa que puede llevar a la muerte. Otro efecto adverso es un síndrome pseudogripal que también tiene algunos fenómenos de autoinmunidad como eosinofilia, hemólisis, nefritis, y recordemos que puede ocasionar una coloración rojiza de secreciones. A nivel farmacodinámico, potencia el efecto antibiótico de otros antituberculosos, también se potencia la hepatotoxicidad. Farmacocinética, induce a los citocromos 2C9, 2C19, 2D6 y 3A4, reduciendo los niveles plasmáticos de varios compuestos que sería innumerable decir ahora. Está contraindicado en las enfermedades hepáticas, alcoholismo, hipersensibilidad de embarazo. Bueno, la enfermedad de la tuberculosis tiene un componente que es pulmonar. Acá podemos ver la tensión de las micobacterias a nivel pulmonar y a nivel extrapulmonar, por ejemplo, de la columna vertebral, podemos ver una tuberculosis de ósea. Es más frecuente de ver de lo que todos creen, se ve bastante. Y las pautas de tratamiento son tratamiento precoz, combinado, prolongado, ininterrumpido, individual, porque uno ajusta la dosis y las indicaciones a cada individuo, y actualizado, es decir, que uno, de acuerdo a
los efectos adversos o a la evolución, pueda actualizar el tratamiento. El tratamiento de primera línea son regímenes de cuatro drogas, tratamiento de 6 meses a 2 años, y el tratamiento de segunda línea está reservado para la tuberculosis multiresistente. Acá podemos ver el tratamiento farmacológico estándar. Las dosis están dadas a título informativo, no se van a tomar ni en parciales ni en finales, con los efectos adversos característicos de cada fármaco. Fíjense que muchos son comunes. Lo que vemos acá en esta sigla es la anemia hemolítica autoinmune que puede dar la rifampicina. El plan de tratamiento estándar son 4 drogas como dosis de ataque, 2 meses. Por ejemplo, esta que vemos acá, el H es la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y la S, estreptomicina. Y después de los 2 meses hay un tratamiento a 4 meses más con isoniazida y rifampicina. La meningitis tuberculosa tiene 9 meses de tratamiento. No se va a tomar pautas de tratamiento en cuanto a cuántos meses de alguna manera son el tratamiento, pero es útil que lo sepan. Como vimos antes, el tratamiento de primera línea es este que vemos acá. Y el tratamiento de segunda línea, vemos alternativas, no hace falta que sepan las dosis, aminoglucósidos, quinolona. Vamos a ver un poco la estreptomicina. La estreptomicina es un aminoglucósido, es bactericida, inhibe la síntesis proteica sobre la subunidad 30S, se administra por vía intramuscular. Eso es importante, la vía de administración de la estreptomicina es intramuscular. Tiene un bajo volumen de distribución, no pasan barrera hematoencefálica, no tiene mucho metabolismo y se elimina a nivel renal sin cambio, en gran parte por filtración glomerular. La vida media obviamente se va a prolongar en la insuficiencia renal. Los efectos adversos de la estreptomicina son comunes a otros aminoglucósidos, nefrotoxicidad, ototoxicidad y también neurotoxicidad con aparición de escotomas, que vendría a ser como visión de luces, ¿no? A eso se le llama de alguna manera escotoma. ¿Y qué fármacos pueden ser útiles en la tuberculosis multiresistente? Esto se puede llegar a preguntar simplemente el nombre, no hace falta que sepan otras cosas al respecto. Y tenemos aminoglucósidos, la estreptomicina también es uno de ellos, quinolonas, quinolonas modernas, como las que vemos acá, quinolonas de última generación. Y también tenemos macrólidos de larga vida media, como la citromicina, por ejemplo. Acá vemos una placa radiográfica de paciente con tuberculosis. Generalmente, fíjense cómo están de alguna manera afectados los vértices pulmonares. Acá vemos también otra placa, ¿no?, con una tuberculosis. Una tuberculosis diseminada, miliar, observen cómo este mitórax está completamente tomado. Tuberculosis miliar a nivel también compromiso de piel. Este paciente era obviamente, tenía también ascitis, tuberculosis miliar cutánea. Acá vemos, bueno, un ganglio afectado por la tuberculosis. Una placa típica de un paciente tuberculoso, tuberculosis miliar, es una placa típica que se ve en los centros donde hay internados este tipo de pacientes.
Bueno, y con esto finalizamos lo que es antituberculosis.